de compartir con toda la región nordeste, el país y el mundo. Adelante. Gracias a Dios. Ayer una noticia sobre el Clásico Mundial. No se jugará la quinta edición del Clásico Mundial. No es seguro, pero hay más de un 60% de que, porque todavía no han dado la voz oficial, no lo ha dicho, pero sí ya fuentes de muy entero crédito ha dicho que el Clásico no se jugará en el 2021. Ya tú sabes que lo que se preparaba en este Clásico, donde estaría jugando Albert Pujol, posiblemente el último Clásico de Yadier Molina, de un sinnúmero de Nelson Cruz, de un sinnúmero de jugadores que no van a participar. ¿Qué estará pasando con esto? Que el Clásico no quiere que choque ni con un Mundial de fútbol, ni con los Juegos Olímpicos que están programados. Es decir, que el Clásico Mundial todavía está programado fácilmente, está para la fecha del 2023. Así que es una triste noticia, porque todos queríamos ver, en mi caso, teníamos motete hecho para ir al Clásico Mundial. También ayer los dueños de equipo aceptaron la propuesta ya de MLB, de Major League, para ajustarse ya a lo que es empezar el inicio de las grandes ligas en el mes de julio. Así que estarán jugando sin fanáticos los primeros días. Hay un sinnúmero de normas que entre ellos quedaron de acuerdo entre ambas partes, tanto la Asociación de Peloteros como la Major League. Así que en julio tenemos ya béisbol de grandes ligas. Otro caso es que ha estado sonando, yo no quería darle mucho hincapié en esto, es el caso de David Ortiz y Cristian Casablanca. Mucha gente se está preguntando por qué David Ortiz sigue el juego de Cristian Casablanca. David Ortiz ayer habló de someter a la justicia a Cristian Casablanca. Yo en lo personal digo, David Ortiz, una persona que no se le cae un loco así. Todos los méritos del mundo para estar tranquilo y no estar en la paleta pública, y más con esos tipos de cosas de fantameo, porque eso es una cosa de fantameo. El problema, porque esa es la forma del proyectarse. Sí, pero digo Casablanca. David Ortiz pasó una situación que es muy lamentable, que si hubiese sido él, estuviera bajo perfil, tranquilo y esos tipos de cosas, porque no son sus amistades. Así que vamos a ver qué para esta situación entre Cristian Casablanca y el pelotero David Ortiz. En otro orden, el presidente de la Unión Deportiva, Héctor Castillo, le hace un llamado a los atletas que se queden en casa y que todo esto pasará pronto y estarán listos para regresar a lo que es el ámbito deportivo, y que espera todavía la ayuda del ministro de Deportes para los atletas de San Francisco de Macorís. Así que esto es parte de lo que hay en el béisbol, en el deporte, tanto en el béisbol como San Francisco de Macorís. El baloncesto continúa dando su marcha, a ver qué pasará este fin de semana, porque el baloncesto ese sí está un poquito complicado, el baloncesto de la NBA. Así es, a reiterar también, unirnos y saludar a nuestro amigo Héctor Castillo, el presidente de la Unión Deportiva de la provincia Duarte. Hermano, saludos para usted y gracias por estar en sintonía. Déjame además de cliché, que venimos a nombre de Tienda Deportiva Ariel Kane. Encuentra todos los tipos de accesorios útiles deportivos. Estamos ubicados en la calle Bienvenido Fuerte Duarte, esquina C, y también tenemos venta de celulares y accesorios, todos originales. Así que ya usted sabe. Bueno, cuando todo regrese a la normalidad y usted comience a prepararse de nuevo para reintegrarse a las actividades deportivas, recuerde que ahí está la Tienda Deportiva Ariel Kane, que tiene todo lo que usted necesita como atleta para prepararse, con todos los bimblines. Así es. Bueno, pues gracias, Ariel.